Un estudio publicado pone fecha al fin del mundo, es antes de lo esperado. Las profecías apocalípticas no son algo que solamente afirmen videntes y profetas, ya que la ciencia también ha lanzado sus propias advertencias. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha sentido una gran fascinación por las predicciones sobre el fin del mundo. En ese sentido, figuras como Nostradamus y Baba Vanga han marcado la cultura popular con sus profecías apocalípticas, generando debates y teorías que, aunque a menudo son infundadas, logran capturar la atención de millones de personas. A lo largo de los años, estas predicciones han sido interpretadas como advertencias de desastres globales que van desde guerras hasta sucesos naturales. Sin embargo, el fin del mundo no es algo que solamente afirmen videntes y profetas, ya que la ciencia también ha lanzado sus propias advertencias. En 1960, un estudio publicado en la prestigiosa revista Science sorprendió al mundo con una predicción apocalíptica basada en datos científicos. Titulado Doomsday, Raída, 13 de noviembre AD 2026, el trabajo de investigación, liderado por el físico Heinz von Foerster, junto a Patricia Mora y Lauren Samie, calculó la fecha aproximada del fin del mundo. Según sus conclusiones, el colapso de la humanidad llegaría el 13 de noviembre de 2026, una fecha que ahora está apenas a 2 años de distancia. En un contexto global marcado por preocupaciones sobre el cambio climático, la guerra nuclear y pandemias, el concepto del fin del mundo ha capturado la imaginación colectiva, generando una serie de predicciones apocalípticas. ¿Pero hay alguna base científica detrás de estas afirmaciones alarmantes? ¿Podemos realmente prever cuándo llegará el día del juicio final y qué evento será el catalizador de nuestra extinción? Científicos de diversas disciplinas han estado abordando estas preguntas con una mezcla de rigor científico y especulación cautelosa. Hawking predice extinción de la raza humana. Las palabras del renombrado científico Stephen Hawking, expresadas en un documental de la BBC en 2017, agregan un elemento de urgencia a la conversación sobre el fin del mundo. Hawking advirtió que la raza humana tiene solo 100 años para colonizar otro planeta antes de enfrentar la extinción. Esta declaración resuena con la idea de que nuestra supervivencia como especie depende de nuestra capacidad para expandirnos más allá de la Tierra y asegurar un futuro sostenible en el cosmos. La inteligencia artificial, IA, con ayuda de sus algoritmos para analizar datos y tendencias globales, ha generado una predicción inquietante: una guerra mundial podría desatarse entre los años 2025 y 2029. Este pronóstico, basado en el análisis de patrones históricos, tensiones geopolíticas actuales y la evolución de la diplomacia internacional, plantea un escenario apocalíptico que podría llevar al mundo al borde del abismo. Ante estas predicciones alarmantes, la comunidad científica y la sociedad en general se enfrentan a la difícil tarea de prepararse para lo desconocido, mientras se trabaja incansablemente para evitar el peor de los escenarios posibles. En un mundo lleno de incertidumbre, solo el tiempo dirá si estas predicciones apocalípticas se harán realidad o si la humanidad encontrará una manera de superar los desafíos que enfrenta. La respuesta de la inteligencia artificial desarrollada por OpenAI sobre el fin del mundo destaca que, si bien es un tema ampliamente discutido a lo largo de la historia en diversas culturas y religiones, científicamente no existe una predicción concreta sobre el momento o método de su ocurrencia. Únete a nuestro canal, despierta tu potencial, inspira y avanza. No olvides suscribirte para llegar a más personas. Gracias.